Son las 3:19, otra información, y reaparece la alcaldesa de Vinto en Cochabamba después de las agresiones. Ha presentado dos denuncias formales. Recordemos que las mayores escenas de violencia en Cochabamba se vivieron el pasado 6 de noviembre en la localidad de Vinto, donde fue quemado el edificio de la alcaldía y una turba retuvo y agredió a la alcaldesa Patricia Arce. Después de ese tiempo reaparece y dijo que continuará fungiendo el cargo hasta que la misma población de ese municipio le pida que renuncie. Ellos me han pedido que continúe y la verdad sería traicionar a mi pueblo no hacerlo. Voy a estar hasta cuando ellos me lo pidan, como lo he dicho. Y lo vuelvo a repetir, si la población de Vinto me dice que me vaya, yo me voy a ir. Porque no estoy yo para hacer maldad, he venido a este municipio a trabajar. Por otra parte, manifestó que se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público por las agresiones físicas y psicológicas que sufrió su persona y por los daños que protagonizaron los autores, que ya se tienen identificados a los mismos. Sí, hemos presentado dos denuncias, una por lo que ha sucedido con el municipio, con nuestra infraestructura y la infraestructura de la alcaldía, y también las agresiones que mi persona ha sufrido ese día. Entonces, seguramente las instancias pertinentes harán el trabajo correspondiente para dar con los autores. En estos momentos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, cuenta con 14 días de impedimento y la normalidad vuelve a la alcaldía. Pero en ese tiempo del cierre de las instalaciones, el municipio perdió aproximadamente 800.000 bolivianos en concepto de recaudaciones. Aproximadamente, nosotros habíamos cuantificado, ayer tuve una reunión con el director de recaudaciones, y más o menos es dos semanas aproximadas que ha estado presentado el ambiente por los daños que se han generado, es más o menos unos 800.000 bolivianos que el municipio no ha recaudado. Pero ustedes entenderán que esos trámites son el tema de pago de impuestos.